Ventura y Beto Casella, uno de los grandes ganadores de la noche. Tenemos nota con Beto, y nos dijo esto, mirá. Te quiero preguntar un poco, los Martín Fierro, el presidente Luis Ventura, Aptra, ¿esa relación se llegó a un acuerdo? No, no es que había un tema legal como para acordar. Son esas cosas que el tiempo evapora un poco y después un día, como pasó la otra vez, que nuestros hijos procuraron ahí, produjeron un saludo radial y después ya nos habíamos visto en el Martín Fierro anterior y acá y cambiamos unas palabras. Nunca fuimos amigos de la vida, pero tampoco daba para seguir con el encono eterno. ¿Te gusta como presidente Aptra? No, yo soy respetuoso de cuando eligen a alguien en una sociedad de fomento, un presidente de la nación o una asociación como Aptra. El voto es sagrado. Si está, por algo será. Felicidades por el yo premio. Yo no soy de Aptra, ¿viste? Así que no soy un entendido, pero si está ahí, por algo será. Bueno, ahí está. ¿Qué decís, Ventu, de las declaraciones de...? Después de una gestión que hizo Pía, que estaba picoteando por ahí... ¿Estaba picoteando? Confirmé que fue a comer. ¿Por qué? Y porque la vi morfando en todo el piano. Pero estaba laburando desde temprano. Lo convence a Beto y lo trae para el lado mío y ahí descubro sí. Que estaba Beto. Bueno, me paré y aquel atorrante vino y enseguida con la cámara hizo fotos. Que a lo mejor no sé si Beto las quería. En realidad, en su momento yo corrí hasta la mesa de Beto y le dije si le molestaba hacer una foto con vos. Sí. Que me pareció que ya era tiempo de que se reconcilien, porque me parece que fue un cortocircuito. Sí, vos me decías que había que irlo a agarrar del cogote. No, no, ¿qué no, te no, venís no, a hacer no, ahora? No, ay, bravo. No. Vos sos un panquecazo. No. Te quiero decir algo. Las y hay cosas que nunca hablé, que me encantaría hablar. Upa. ¿Pero con quién? ¿Con Casella o con Ventura? Con Casella está todo bien, me abrazó, me dijo cómo estaba el accidente que me había... pasado la semana pasada. Sí. Yo tengo la mejor. Me parece que fue un cortocircuito entre ustedes y me llamo a silencio con otra persona que siempre me pusiste el bozal legal. Perfecto, y yo te lo agradezco. Me parece bien, es atinado, es apropiado, Carlos. Pero me encantaría hablar. Pero no tengo ninguna duda al respecto. Ahí mirá cómo mete fuego. ¿No, qué? Me citaron hoy para el que más mira, toda la tarde. El que más mira es el que menos ve. Pero una pregunta, bueno. Beto quería la foto entonces, dijo ok, vamos para adelante. Me dijo, no tengo ningún problema. ¿Y tu hermano siempre... qué dijo? Nada. No, a mí ni me preguntó. No. Le dije, ponete ahí, es hora que se saque. ¿Y cómo los viste? ¿Cómo los notaste, Carlos? ¿Cómo la onda, la energía que viste entre ellos? Muy bien, sí. Ya bien. Es un tema. Si nos vamos a quedar a mirar lo que pasó, sí. No ves el presente y no vas hacia el futuro. Eso es una realidad. Claro. Ahora se pone a predicar. Yo lo que digo es una cosa. Yo voy a decir una cosa. Todos los que nos empujaron a agravar el enfrentamiento que siempre existió, y no lo niego, hoy ahora se ponen... Este lo corrió a Ricardo Casquero, que es un amigo mío, porque hizo la foto con Beto en la entrega anterior. Dice, ¿cómo sacás fotos? Y agarró y la sacó a él ahora. Qué bueno, la gente cambia de parecer, claro. Te quiero decir algo. A ver. Voy a corregir. La hice ahora y la hice anteriormente. Y lo corriste al pobre Casquerito que inocentemente quería llevarse una fotito. No me pareció un buen momento que estuviera graficando una situación en la que vos tenías que recomponer o poner las cosas en su lugar, nada más. Está bien. Claro, bueno, me estás arruinando la vida y no. No. Me estás arruinando la vida y te venís a hacer el buenito. Yo no te arruino. Yo te lavo, te corto las uñas. ¡Epa! ¡Epa! No me hagas decir cosas que no quiero decir. No, pero es verdad, yo había escuchado algo al respecto. Pero, él habla de lo más lindo que sabes que cuando ¿Carlos? Le agarro las uñas a los pies, porque sí, le paso el torno. Sí, todo, él nos lo cuenta, sí. Sí, muy coqueto. Él siempre a mí me fustiga porque dice, vos sos un obsesivo. Sí. Obsesivo de limpieza o lo que fuere, cocinar bien y todo. Claro. Sí. Siempre me faja en eso. ¿Y para Ventura en qué es obsesivo? Pero para. Yo te invitaría. No, déjame meter un bocadillo. Que se saque las cerraduras esas que tiene para verle los pies. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que hace con el torno? ¿Qué te hace? ¿El torno para qué es? Para limar la uña, la parte del hueso. ¿Sabes lo que hace el tipo? Cuando ve que me distraigo y no lo estoy mirando a él, o que miro a un chimento o alguien que me está llamando,
el torno me lo mete en la carne. Ay, y no, cada salto, viste, me queda un agujero así en el dedo. En el talón te lo pasa. No, en las uñas, viste, cuando tenés que limar la uña contra... Pero suavecito te lo debe hacer. Cari. A ver, que agarre los pies a vos, va a estar carita. Te quiero decir algo. ¿Sabés cuándo se viene a cortar las uñas? Cuando ya no puede más. Cuando las uñas... Cuando es Godzilla. Cuando las termino de cortar, se la viendo a los skaters. ¡No! Esto es increíble. Revelaciones. ¿Cada cuánto le haces los pies a tu hermano? Cuando él pide, porque si no, viste... ¿Y tengo... qué? ¿Cada 6 meses? Hay veces que sí, otras veces que no. ¿Te pone talco? Más o menos. No, me tomo mi tiempo, porque no quiero... Hay veces que tengo que hacer cirugía ahí. Ah, claro. Sí, te corta el dedo por la mitad, viste. No, esa es la cirugía que hace. No. ¿Pero tiene olor a pie? No. No, no, yo sé, yo lo hago meter casi 15 minutos en espadol y agua caliente. Ah, muy bien. Claro, a remojar, a ablandar. Para cortarme 10 uñas está toda la mañana, de las 9 hasta las 12, ¿viste? Porque el tipo te trae... Bueno, cuidadoso. Se pone el casco de minero con las luces, ¿viste? Todo, las luces que gira. Es un profesional. Pero por supuesto. Es un carnaval. Que no, la uña, por supuesto. Se compró un equipo... Un equipo con alicate, con torno electrónico, con aceite de no sé qué, con él, ponete esto aceite porque esto almendra. Te estiliza. ¿Eh? Aceite de almendra, sí, seguramente. Disculpe, yo jugaba descalzo en el adoquinado de la esquina. Imagínate, mi pie no me importa nada. Este lo... No, porque esto... te mete el torno y te hace pegar unos saltos que ni te diga. Pero igual vos debes ir cuando te duelen los pies ya. El burro no, agradece a las patadas. Porque el zapato italiano... El zapato italiano... Tiene como un... se va afinando la punta. Entonces te aprieta los dedos. Entonces cuando te aprieta, vos no podés poner el pie... Tenés que tener cuidado con el juanete, ¿eh? Ahí. No, no tengo. No, 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 que no se te deforme. No, no tengo hasta que este me saque uno, ¿viste? No, no, no. Las manos también le cuidás sus... No, no, las manos es él. Las manos no. Las manos me las dejo tocar con el pie.